Sí, aquí nosotros vemos que el joven tiene un espacio abierto 24 horas, 7 días de la semana, los 365 días del año, para poder socializar con otros, y precisamente es este espacio que le permite convivir con otros que comparten características y que de alguna manera simpatizan. De ahí que muchas personas a veces llevan este proceso al extremo y no teniendo una convivencia limitada en horas, como se podría hacer en persona, sino que están 24 horas. En cuanto tengan un dispositivo que les permite estar en contacto con otros, electrónico, por supuesto que puede ser el tiempo, y aquí lo importante son precisamente la cantidad, a veces no tanto la calidad. Es esperar precisamente a que se le dé un like a mi publicación, que se le dé que leas mi mensaje, que me contestes inmediatamente. Y se basa mucho en esto, en cómo tengo inmediatamente respuesta del medio ante lo que yo estoy colocando. Y eso me refuerza a que siga desarrollando ese tipo de conducta. Por lo tanto, es una sociedad interna que te va reforzando la conducta y te permanece, se hace un proceso que se internaliza en ti de forma que ya no es fácilmente que la abandones, salvo que tengas una circunstancia extraordinaria. Las personas pueden abandonar el uso del internet, de los celulares, de la tecnología en general, no podemos alejarnos. La cuestión es con qué límites los estamos manejando.